Espero que estén súper bien. Yo soy Taxa, si no lo veo, ¿qué la hora hoy? ¿Qué? Súbalo. Suba la cámara, playo. La presión, evidentemente, se mete en gente. Quiero esperar, no quiero esperar que la gente se me quiera. La razón es que, como les avisé hace unos días por Twitter y por Instagram, la cuestión es que ya, ahora sí ya llegamos. Justo ahora vamos a desayunar. ¿Qué hora es? Son las, ya les digo, voy a sacar este iPhone 8 de última tecnología punta, ¿no? 7 y 4, necesito trabajar. Y bueno, la cuestión es que justo ahora vamos a desayunar. No sé, creo que voy a desayunar pinto con Bowex. Hay mucha gente y hay esculturas, lo que sea. Sí, esculturas. Bueno, los voy a entrar un rato. Dice que hemos terminado. Bueno, nos vamos. Qué guapo, compa, todo el mundo está ahí. Sí, hubiera sido una buena idea. Bueno, ahora sí ya acabamos de terminar de desayunar, ahí lo vieron. Hay demasiado, o sea, la aglomeración de gente, ¿verdad? Demasiadas personas en cuarto. Ojo. La cantidad de gente. Ok, acabamos de salir al sol. El sol está de asco. O sea, me acabo de poner un sombrero de pescador. Así que bueno, cuando estemos en la isla vamos a ver un poquito más de agua. Muy importante agua para ver. Ok, ahora sí estamos en la isla de los hombres solos, madre. O sea, esta era la ventana que tenían los tipos, nada más. Claro, con una rejilla en medio. Entonces, esto era lo máximo que podían ver los tipos. Más o menos. Esto, así. Esto era la máxima vista que tenían los tipos a la hora de estar aquí encerrados. La pintura completa es absolutamente normal. ¿Cuál es la historia? Bueno, nos la acaban de contar, por eso la tengo fresca en la cabeza. La cuestión, la pintura se llama La Chica del Bikini Rojo. La cuestión es que aquí habían muchos reos, unos heterosexuales, otros homosexuales. Como era la chica de Bikini Rojo, era una enfermera, era la única mujer que había en toda la isla. Ellos, pues, obviamente, como no tenían contacto visual con ninguna otra mujer, solo con ella, hicieron un motín para violarla. Los homosexuales hacen un despelote y entonces los guardas, los policías se van y la dejan sola. Entre 70 y 100 hombres, por lo menos 70, la violaron y le arrancaron los senos a mordiscos. Y con la sangre pintaron el bikini. Y claramente la sangre, la sangre aquí se ha puesto de color café. Entonces, pues, he ahí básicamente una pequeña historia, un toque, no sé, sangrienta, mala, fea, horrible. I came in like a rainbow. Dale. Ahora sí, ya estamos en el restaurante, vamos a comer.
No son muy lindos, mano. Vamos a comer. Yo pedí una hamburguesa especial. Sebas también. Sí. Sí, hubiera sido un poco raro si no. Y pues no sé, aquí está mi gente. Ahí está el guía. Leo. La verdad, qué estilo de guía. Y qué estilo de gallo. Yo solo sé que no sé nada y que la yuca no es para el hoyo de carne, es para la olla de carne. Y no voy a decir más. Bye. Estamos con Moiso, con. No sé ni cómo se llama este mae. Vale. Ok. Con Jason y este mae que tampoco es de Byron, ¿no? Gracias por ver el video. Espero que les haya encantado. Esta gente que fue, esta gente que me pidieron, yo quiero salir. Entonces, gracias por ver el video, de verdad. Espero que les haya encantado. Recuerden que por aquí abajo se pueden suscribir. Recuerden que por aquí abajo le pueden dar a like. Si le dan a dislike, los voy a meter al disco a que se cocinen como yo. Los voy a meter un disco visual y se van a cocinar y se van a morir y no, pero que les haya encantado. Y pues sin mucho más que decir, yo soy Blackstone, una guava. Y adiós, perdón. Thank you.